Saludos, señoras, señores. Buenos días. Gracias por estar, acompañarnos, dejarse acompañar. Aquí estamos en Adeje, en el sur de Tenerife, ante el inminente arranque de la nueva representación, una nueva representación de la pasión de esta localidad, que empezó con una pequeña obra de teatro allá por 1995 en el interior de la iglesia de Santa Úrsula y que a día de hoy se ha convertido, ya lo veremos en los próximos minutos, en una de las manifestaciones religiosas populares de mayor relevancia, como podrán ustedes comprobar. Las imágenes que están ustedes viendo en este momento corresponden a la conclusión de una procesión que concluye en escasos minutos, precisamente en el lugar en el que nos encontramos y en el que acto seguido arrancará la representación de la Pasión en esta edición del año 2024. Esta procesión partió a eso de las 11 de la mañana aproximadamente. Es la procesión del Nazareno del Perdón desde la Ermita de la Viña hasta la parroquia de Santa Úrsula, que es justamente hacia donde se dirige. En ese instante habrá un pequeño, mínimo y breve receso para dar paso a lo que es la representación en sí de esta pasión en la Adeje, en la Villa de Adeje, Villa Histórica de Adeje, que incorporará, como cada año, con esta ya van 27 representaciones, a pesar de que recuerden ustedes que tanto en 2020 como el 21, por la pandemia del COVID-19, no se representó, pero desde el 2022 sí que se retomó esta costumbre que desde, como digo, el año 1995 se viene realizando en esta villa histórica de Adeje, en el sur de la isla de Tenerife. Este año vamos a tener algunas novedades que iremos descubriendo poquito a poco dentro de este espacio que, como ven ustedes y podemos compartir estas imágenes, pues dispone hoy también de un tiempo estupendo, algo de viento. Ayer sí que hubo algo de lluvia, hoy el sol se ha abierto paso y con un poquito de viento, una pequeña brisa que nos acompaña, sí que disfrutamos de un día estupendo en Adeje, como digo, para que podamos disfrutar de esta representación que reúne a más de 300 actores y actrices amateurs, además del una cantidad importante de personal técnico y logístico que contribuye para que la propia representación tenga lugar de una manera magnífica. La imagen que estamos viendo es, como les apuntaba, la de la procesión que llega hasta este momento y a este lugar a concluir. Un lugar en el que el alcalde recibe precisamente a esta procesión. Escuchamos sus palabras. Que hemos preparado con devoción para contribuir a la mejor celebración de la Semana Santa de Jera. Tenéis la venia. En el nombre del Señor, podéis proceder con esta buena obra. Que Él nos ayude a participar con fe en los misterios de su pasión, de su muerte y resurrección que estamos celebrando. Ahí está el alcalde José Miguel Fraga, alcalde, por cierto, desde 1987, 37 años con este ya al frente de la alcaldía. Y también escuchamos la voz del párroco de Agalac, Alonso, que de una u otra manera reciben precisamente a la procesión para que una vez concluya, arranque la representación de la Pasión de Adeje. Tenemos posibilidad en los siguientes minutos de conectar también con quien está cerquita de ese lugar, que está precisamente en esa zona, que es nuestra compañera Naomi Vera, con la que intentaremos contactar de inmediato en cuanto no sea posible técnicamente. Imagino que sí. Naomi, no sé si ya estás disponible. Buenos días. Bien, pues parece que no tenemos posibilidades de conectar. Mientras, pues seguimos recreándonos con la imagen del numeroso público que hay en torno a esta iglesia de Santa Úrsula, la parroquia de Santa Úrsula. Como ven ustedes, el público expectante ante el arranque de la Pasión en esta edición de 2024. Una pasión que, como les comentaba, incorporará distintas novedades este año.
unas novedades que incluyen, por ejemplo, una nueva escena al principio de la propia representación en la que la Virgen María, representada por Ana Oneida Borges, la madre de Jesús, junto a María Magdalena, interpretada por Daura Moreira, junto a otras mujeres, avanzarán y dialogarán durante el camino. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y regresamos de inmediato. Después de la publicidad seguimos con ustedes, estamos en ADEGE, va a comenzar la pasión, la representación en esta edición 2024 bajo la dirección de mi querida Laura Marrero, un elenco de por encima 300 personas, amateurs y que ponen todo lo mejor de sí para hacer grande esta representación que involucra absolutamente a todo el pueblo y a la villa histórica de ADEGE. Vamos a irnos precisamente a escuchar esta primera parte en la que se incorpora, como les apuntaba, una de las novedades, un diálogo entre la Virgen y otras mujeres, entre las que está también María Magdalena. Comienza esta representación que nos llevará a revivir, recontar una vez más la pasión de Cristo, los últimos días en la vida de Cristo. Si eres capaz de verte también en las calles de ADEGE, personaje de la pasión. Creo que lo tenemos todo, madre. Hemos de darnos prisa. Pronto llegará Jesús. Estoy tan feliz. Desde que me encontré con él, mi vida ha cambiado. Ya no me importa que me señalen con el dedo. La gente juzga lo que no entiende, María, y confunden amar con poseer.
Yo solo sé, madre, que ahora puedo mirarme a mí misma sin avergonzarme. Él me enseñó a quererme y no sabes cuánto le quiero por eso. Ay, hija. Vamos.
Os hablo a vosotros, hijos míos, porque se os han de perdonar los pecados en su nombre. Os hablo a vosotros, padres, porque conocéis al que existe desde el principio. Y a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al mal. El que existía desde el principio, lo que he oído, lo que vieron mis ojos, contemplaron y palparon mis manos sobre la palabra de la vida. Eso es lo que os vengo a contar. En esto conocimos el amor que Dios nos tiene, porque envió al mundo a su Hijo único, para que tengamos vida por él. En esto conocemos el amor, no en que nosotros hemos amado a Dios, sino que él nos amó primero y nos dio a su Hijo. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en él. No hay temor en el amor. En aquel tiempo, cuando llegábamos a Jerusalén, Jesús envió a dos de sus discípulos en busca de un borrico. A lomos de él, y entre hojas de palma y ramas de olivo, entró gloriosamente en Jerusalén.
Shalom, madre. ¿Ya está todo listo para celebrar la Pascua con mis discípulos? Sí, hijo. María y las demás mujeres me han ayudado. Estábamos esperando que llegase. Mira, se ha corrido la voz de que tal vez vendría y ha venido mucha gente. Me emocionan. Los veo tan cansados y agobiados, como ovejas que no tienen pastor. Pero ha llegado mi hora. Sí, hijo. Ha llegado la hora de las lágrimas. Confía, madre. Confío, hijo. ¡Jesús! ¡Jesús! Dejad que los niños se acerquen a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Maestro. He venido con Tabita. Ha recuperado sus fuerzas y queríamos darte las gracias. Sonríe, Tabita. Tienes toda la vida por delante. Gracias, maestro. Maestro. María. ¿La recuerdas? Claro, María. Me alegra que estés aquí. Para ti no habrá más piedras. Las dos sois mujeres valientes. ¿A quién de vosotros, si se le pierde una oveja, no deja las 99 restantes y va en busca de la perdida hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y al llegar a casa, llama a los demás para decirles: alegraos conmigo, pues he encontrado a la oveja que se me había perdido. En verdad os digo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesiten hacerlo. Hay un sentimiento en mi alma, anuncio de tormenta temprana. No es primavera, es otoño, y el viento de su voz roba mi calma. No sé si esto es amor en verdad, o tal vez algo que va más allá. No sé si esto es amor en verdad, o tal vez algo que va más allá. Por su voz que hay en el que me hace ser tan feliz. A su lado yo encuentro la paz y en sus palabras mi felicidad. No sé si esto es amor en verdad, más allá. No sé si esto es amor en verdad, o tal vez algo que va más allá. Te amo, amarte así.
miraré, Jesús. María. Bendito sea, Señor, Dios nuestro, Rey del mundo, que das a Israel esta fiesta para alegría y memorial. Amén. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer? Porque os digo que no volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de mi Padre. Nosotros también lo deseábamos, maestro. Sí, maestro, todos nosotros. Sois testigos de que los poderosos de la tierra dominan a sus súbditos. Que no sea así entre vosotros. El que quiera ser el primero, que sea el último y servidor de todos, pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Qué haces? ¿Puede ser? Pedro, jamás permitiré que me laves los pies. No lo harás. Pedro, ahora no entiendes lo que voy a hacer. Lo entenderás más adelante. Jamás permitiré que me laves los pies. Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Sí. Entonces, maestro, no solamente los pies. Lávame también las manos y la cabeza.
¿Entendéis lo que he hecho con vosotros? Me llamáis el Maestro y el Señor, y lo soy. Pero si yo he hecho esto con vosotros, también debéis hacer lo mismo por los demás. Quiero que sepáis que uno de vosotros me va a entregar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A entregar? Es imposible que alguno de vosotros haga eso. ¿Quién será el traidor? No puedo creer semejante cosa. ¿Seré yo, señor? ¿Yo, maestro? ¿Seré yo, Jesús? ¿Acaso yo? Yo, señor. Quizás yo, maestro. ¿No va a entregar? Tal vez yo, Jesús. Nada. Tal vez yo, maestro. A lo mejor soy yo, señor. ¿Seré yo, Jesús? ¿Acaso yo, maestro? Maestro, ¿quién te traicionará? Soy yo. El que moje su pan donde yo moje el mío, ese es. Judas, lo que has de hacer, hazlo cuanto antes. ¡Judas! ¿Qué has hecho, Judas? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¡Judas! 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 ¡Judas, vuelve! Tomad y comed. Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre, derramada por vosotros como símbolo de una nueva alianza. Bebed todos de él. Lo que acabo de hacer, hacedlo también vosotros para recordarme. Thank you.
Esta noche todos fallaréis por mi causa. Pero después de resucitar, iré delante de vosotros a Galilea. Maestro, te seguiré donde quiera que vaya. Si hace falta, daré mi vida por ti. Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Oh, maestro, aunque todos pierdan la fe, yo no... Pedro, he rezado por ti. Y tú, cuando estés recuperado, a cambio tendrás que dar fuerza a tus hermanos. Que no esté triste vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Un nuevo mandamiento os doy: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. No existe mayor amor que este, el dar la vida por sus amigos. A vosotros ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Vamos, se hace tarde. Ya era hora de que salieras. El maestro va a Getsemaní, a un huerto que hay allí. Creo que es un buen momento para detenerle. ¿Y cómo le reconocerán los guardias? Aquel a que yo bese, ese es. Muy bien, Judas, muy bien. Esto es lo acordado. Pobre desgraciado. Qué traicionera es la decepción. Getsemaní es un huerto de los muchos que se extendían por las fértiles laderas del Monte de los Olivos. Allí, viendo muy cercana y muy posible una muerte violenta, Jesús experimenta un sinfín de sentimientos contradictorios. Es un momento decisivo en el compromiso de fe de Jesús. Nunca se había sentido tan vulnerable y nunca su fidelidad sería más dolorosamente firme que entonces. No quiero que me vean así. Estamos en peligro, no deberíamos huir. Permaneced aquí. Velad y orad. Escucha mi oración, no te cierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme. Me agitan mis ansiedades, me turba la voz del enemigo, los gritos del malvado.
descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia. Se me retuercen dentro las entrañas, me sobrecoge un pavor mortal, me asalta el temor y el terror, y me cubre el espanto. Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora se acerca el momento de volver a tus manos. Déjame agradecerte este regalo de ser hombre que me diste durante 33 años. Ha sido hermoso, ¿sabes? Hermoso y doloroso. Yo conozco la maldad humana y los peores sentimientos que se esconden en el corazón de los hombres. Su odio va enroscándose poco a poco, como una serpiente, hasta ahogarte. Pero en el fondo, solo son niños asustados, tratando de defenderse de lo que no saben explicar. Padre, no me asusta morir, porque sé que cumplo tu voluntad. Me asusta el dolor y el sufrimiento y tanta maldad que tengo que cargar sobre mí. Y me siento solo, solo. Duerme, los que me diste. Y aquí, tú y yo, solos, en la hora crucial de mi vida, y no me hablas. Sé que me escuchas, Señor. Tú lo haces siempre. Pero ahora, ¿por qué callas? ¿Por qué callas, Señor? ¿Por qué callas? ¿Quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto, me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Violencia y discordia veo en la ciudad, día y noche hacen la ronda sobre sus murallas, en su recinto, crimen e injusticia, dentro de ella calamidades. No se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. ¿Por qué toda la basura y la inmundicia del mundo tiene que caer sobre mí? ¿Por qué tengo que recoger toda la maldad de los hombres hasta el final de los tiempos? Oh, Padre, ¿cómo puedes mirarme así, tan sucio y despreciable? Padre mío, si no es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.
Este es el precio que tenemos que pagar por amar demasiado a los hombres. Dame fuerza, Señor. Protégeme. Dame fuerza. Con que no habéis podido estar en vela conmigo ni siquiera una hora. Velad y orad para que podáis hacer frente a la prueba, que el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Maestro. Judas, amigo que yo elegí, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Habéis venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un vulgar ladrón. Todos los días estaba con vosotros en el templo y no me pusisteis la mano encima. Pero esta es vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas. ¡Vamos! ¡Al palacio de Caifás! ¡Amira! Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el litio por la casa de Dios. Pero yo invoco a Dios. Y el Señor me salva. Por la tarde, en la mañana, al mediodía, me quejo gimiendo. Dios escucha mi voz. Tu paz rescata mi alma de la guerra que me hace, porque son muchos contra mí. Por fin han apresado a ese falso profeta. Sí, yo vi cómo lo sacaban a nadar. Le está bien empleado, por la gema del Señor. Pues yo he podido escucharle y parece un buen hombre, no parece un mentiroso.
¿Y tú qué sabrás si solo eres mercader? Solo digo que parece un buen hombre. Todos lo parecen hasta que cuelgan de la cruz. Oye, a ti te conozco. ¿Tú andabas con ese hombre? Mira, también. Este también andaba con Jesús de Nazaret. No sé de quién me hablas, yo no conozco a ese hombre. Sí, tú también eres uno de ellos. Te has confundido con otro, seguro no soy yo. Es verdad, él andaba con él porque es Galileo. No sé de quién me hablas. Es verdad. Jesús es llevado secretamente al Sanedrín, el tribunal religioso encargado de velar por la pureza del judaísmo, y que en aquel tiempo estaba presidido por Caifás, sumo sacerdote del Templo de Jerusalén. Damos comienzo a esta asamblea agradeciendo a los honorables miembros del Sanedrín la pronta respuesta que han dado al llamado que se les hizo para deliberar sobre la suerte de Jesús de Nazaret. El tiempo apremia y la Pascua está cerca. Habla, hermano. Venerable Caifás, ilustrísimos miembros del Sanedrín, el hombre que tienen delante es el individuo más peligroso al que hemos tenido que enfrentarnos en los últimos años. Se ha burlado repetidas veces de nuestras instituciones más sagradas, instituciones que son los pilares de nuestra nación, la ley de Moisés y las tradiciones de nuestros antepasados. Pero no solo se ha rebelado contra el poder civil, también contra las autoridades religiosas, agitando a un pueblo sencillo a seguir su perverso ejemplo. Rabí, te han traído ante mí para que respondas por ti mismo a todo aquello que se te pregunte. Y dime, ¿qué doctrina es esa que tú y los tuyos han estado enseñando por toda Judea? He hablado abiertamente para todos los que quisieran oírme. He enseñado todos los días en el templo. Preguntad a ellos. Tengo testigos dispuestos a repetir la afirmación de que puede destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Hermanos, hermanos, Caifás, le han atado como a un vulgar ladrón y no tienen derecho. Yo le he oído predicar y no he encontrado en su doctrina nada contrario a los preceptos de nuestra fe. ¿Y cómo se ha atrevido a decir que puede destruir el templo y construir otro en 3 días sin la mano del hombre? Nadie puede reconstruir el templo en 3 días. Lo que ha dicho tiene que tener un significado simbólico. Yo lo he oído en 2 días. 2 días, 3 días, ni los testigos se ponen de acuerdo. ¿Y tú? ¿No respondes a las acusaciones que te han hecho? Yo mismo he oído decir que te haces llamar el Hijo de Dios. En nombre de Yahvé te exijo que digas si tú eres el Santo de Israel, el Mesías, el Hijo de Dios. Yo soy. Blasfemo. Y veréis Blasfemo. Al Hijo del Blasfemo. Hombre. Sentado a la derecha del Todopoderoso, venid de entre las nubes del cielo. ¡Escucha, oh Israel! ¡El Señor es nuestro Dios!
¡El Señor es único! Ya no, ya no necesitamos más testigos. Habéis escuchado la blasfemia. Ya hemos tenido bastante. Vamos a llevarlo con el procurador Poncio Pilatos, en cuyas manos está la suprema autoridad de juzgar y condenar. Ojalá no te vuelvas, Jesús. Ojalá no me mires. No, no te atrevas a mirarme. Yo no merezco una mirada tuya. No podría soportarlo. Tengo las manos manchadas de sangre. Nunca pensé que cuando decías que en Jerusalén ibas a ser entregado, sería yo quien lo haría. ¡Me defraudaste! Me atraías porque tenías la fuerza que yo deseaba tener. Pensé que con tu revolución al final aplastaríamos a los romanos. Luego empezaste a hablar de ovejas perdidas y de perdonar a quien nos ofendió. Y me asusté. No estaba preparado. Y ahora todos me miran. Y me señalan con el dedo. Piensan que nací siendo traidor. No, traidor. ¡Traidor me he vuelto con el tiempo! ¿Sabes? Nunca nadie antes me había querido. ¿Por qué ibas a hacerlo tú? ¡Dime! ¿Por qué ibas a hacerlo tú? ¿Por qué tuviste que hacerlo tú? No merezco vivir. No puedo vivir con esta culpa. Lo siento, Jesús. No tengo el valor. Ya no. No tengo el valor para seguir. Lo siento. Lo siento. El sumo sacerdote Caifás, sabiendo que su tribunal religioso era incompetente para imponer la pena capital a nadie, envía a Jesús al procurador romano Poncio Pilato, gobernador de la provincia de Judea. Si bien este tratará de eludir la posibilidad de una insurrección popular, declinando el juicio del Galileo en Herodes,
reyezuelo judío al servicio del imperio que por aquellos días se encontraba en Jerusalén y que gobernaba precisamente en la región de Galilea, la tierra de Jesús. Sin embargo, Pilato no podrá deshacerse tan fácilmente de una condena incómoda. ¿Cómo te atreves a molestarme a medianoche? ¿Cuál es el problema? Caifás ha retenido a un cierto profeta. ¿A quién? A un galileo. Jesús de Nazaret. Se llama a sí mismo rey de los judíos. ¡Alto ahí! ¿Quiénes son ustedes y qué quieren? Hemos venido a ver al gobernador. Es un asunto grave. Está bien, pasen ustedes, los magistrados. ¡Pero toda esta chusma fuera! ¡Silencio! 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 Esto no viene con nosotros. De todas formas, no podemos acceder a la fortaleza. Hoy es víspera del gran sábado de Pascua y lo prohíbe nuestra ley. Dile al gobernador que se digna salir un momento. ¿Qué pasa con este hombre? Que es un delincuente. ¿Y quién no tiene delitos en este país de bandidos y rameras? ¡Júzguelo ustedes! Yo no tengo nada que ver con vuestros enfrentamientos religiosos. No, gobernador. Lo hemos traído aquí porque es un asunto político. Este galileo se ha rebelado contra Roma y a Roma compete juzgarlo y condenarlo. Nosotros no podemos firmar penas de muerte, que es el castigo que se merece. Está bien. Centurión, sube al detenido. Voy a interrogar. Tú, súbelo. ¿Es este vuestro peligroso aspirante a rey? Andrajoso, demacrado. ¿Eres tú el rey de los judíos? Dices eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí. ¿Acaso soy yo judío? Son los de tu propia nación y los jefes de los sacerdotes los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mi gente habría luchado para impedir que yo cayera en manos de los judíos. Pero no. Mi reino no es de este mundo. Entonces eres rey. Tú lo dices, soy rey. Precisamente para eso nací y para eso vine al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo lo que pertenece a la verdad. Escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Este hombre es Galileo, ¿no? Pues llévenselo a Herodes y que sea él quien decida sobre su vida. Soledad, cuánta angustia.
ya, qué terrible oscuridad. No encuentro palabras al pedirte perdón. Que hablen mis lágrimas y grite mi corazón. Mi intención de ahora, mi realidad de hoy, es reparar mi ofensa y enmendar mi traición. No pido imposibles, quiero oír tu voz. Háblame como antes, directo al corazón. Vuelve a repetirme lo que un día escuché. Juan, deja tus redes. Deja tus redes. Y sígueme. No, no encuentro palabras al pedirte perdón. Que hablen mis lágrimas y griten mi corazón. Mi intención de ahora, mi realidad de hoy, es reparar mi ofensa y enmendar mi traición. No encuentro palabras al pedirte perdón. Que hablen mis lágrimas y griten mi corazón. Es la verdad, Claudia. ¿Puedes reconocerla con tan solo oírla? Sí, Poncio. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el secreto? Es simple. Nadie puede decirte la verdad si no quieres escucharla. Para que no cometas una estupidez. En tus manos está desgarrarme el corazón, romper nuestra vida con tu equivocación. Si hombre es inocente, es ningún delincuente. Su delito está en predicar del verbo amar. Amor.
Ayer soñé con él. Fue una pesadilla horrible. No te manches tú las manos con la sangre de ese hombre. Estoy segura de que dice la verdad. ¿Verdad? Mi verdad es que he contenido revueltas en esta tierra durante 11 largos años, Claudia. Y ahora me encuentro atado. Si no condeno al profeta, Caifás comenzará una rebelión. Y si lo hago, la comenzarán sus seguidores. Habrá sangre, decida lo que decida. El César me lo advirtió, Claudia. Si hay una nueva revolución, la primera sangre derramada será la mía. Esa es la única verdad que conozco. Por fin. Por fin te veo las barbas, Jesús de Nazaret. Éramos vecinos y aún no nos conocíamos. ¿Y tú, profeta? ¿No tenías curiosidad por conocer la cara de tu rey? Parece mentira, Herodes. ¿Qué súbditos tan ingratos tienes? Ah, sí, Galileo. Yo soy tu rey y mando sobre ti. ¿No lo sabías? Vaya. Parece que te han dado una buena tunda en casa de Caifás. ¿O fue Poncio Pilato? Te han hecho mucho daño los soldaditos extranjeros. Bueno, pero tú eres fuerte. Y aguantarás eso y mucho más. ¿Qué te parece a ti, Herodías? Claro que sí, mi rey. Estos campesinos son como bueyes. Fuertes, brutos y castrados. No le hables así al muchacho, Herodías. Al fin y al cabo es nuestro visitante. A ver, profeta. Ya te he visto el pelo, ahora quiero oírte la voz. Me han dicho que tienes una muy buena lengua. Para contar cuentos y entretener a la gente. ¿Eh? Aquí entre nosotros, esto de ser rey es aburridísimo. Es como tirar los dados una y otra vez y ganar siempre. Vamos, anímate un poco. Estoy seguro de que si a Herodías le gusta tu historia, conseguirás un indulto. Siempre lo mismo, muchas bravatas en la taberna y luego se vuelven modositos como una doncella cuando entran a palacio. Es natural, Herodías. Los campesinos son tímidos. Pero no te asustes, muchacho, que no soy tan malo como me pintan. Y no tiembles, que no te voy a comer. Prefiero otra carne, ¿verdad, Herodías? Por cierto, también me ha dicho que sabes hacer milagros. ¿Es eso cierto, profeta, o también son cuentos? No sabes hacer nada, ni siquiera el truco de la serpiente. Tiene las manos amarradas, Herodes. Las manos necesita moverlas con libertad. Tienes razón, preciosa. Graco, suéltale las manos a ese. ¿Ya estás listo, profeta? ¿O necesitas algo más? Pues toma esa manzana. ¡Tómala, te digo! Si la haces desaparecer sin que yo me dé cuenta, te daré un buen premio. ¿O es que la belleza de mi mujer te tiene trastornado? Pues esa manzana sí que no te la regalo, amiguito. Es solo mía. Ya me estoy aburriendo, Herodes. Este mentecato no sirve ni para hacernos reír. Vamos, ¿qué te pasa? Habla, di algo. ¿O es que ya te cortaron la lengua? Pues me parece muy bien. A los profetas no solo habría que cortarles la lengua, hay que cortarles la cabeza entera.
Yo se la corté a... Juan el Bautista, melenudo impertinente, víbora venenosa. ¿Y tú? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así, maldito nazareno? ¿Quieres hacerme creer que no me tienes miedo? Pues no, amiguito, yo no trago tus cuentos. Yo no soy tan imbécil como esa chusma que te aclama. Embaucador charlatán. Herodes, cálmate. No te hagas mala sangre por un estúpido como este. Falso hijo de Dios, que has venido a predicar, no eres más que una rata vulgar. Lástima de ti, pobre tonto sin razón, el Mesías de la salvación. Escúchame, profeta, no vivirás, profeta, para ver un día más. Escúchame, profeta. Estúpido profeta. Ya se acerca tu final. Escúchame, profeta. Oye mi voz, profeta. Jesús de Nazaret, no intentes salvar a la humanidad porque no tiene remedio. Los que llamabas amigos te han traicionado y te han arrastrado hasta aquí. Esta tierra sucia, oscura, violenta. Y Dios, Dios no hace nada por evitarlo. Me das pena, profeta. Solo eres un cordero en un mundo de lobos. Quiero verte sangrar. Quiero verte clavado en una cruz. Quiero oírte gritar y por tu vida suplicar. Herodes, llévate a este profeta de mi vista. Será un gusto, mi reina. Tú, ve y dile al gobernador Poncio Pilato que Herodes, el tetrarca de Galilea y de Perea, le devuelve a su prisionero y que ratifica todo lo que sobre él se decida. ¡Que lo mate! ¡Que lo clave en una cruz y que le saque los ojos! Y que luego venga a mi palacio. Beberemos el mejor vino de Arabia cuando los gusanos te estén comiendo. ¡Óyelo bien, maldito nazareno! Cualquier decisión que tome, lo hemos traído de nuevo a palacio. No. Necesitamos refuerzos. Lo último que quiero es una rebelión. Señor, ya hay una rebelión. Yo no encuentro delito alguno en este hombre. Tenéis la costumbre que os ponga en libertad un prisionero durante fiestas de Pascua. Tenemos dos presos. Uno es Jesús de Nazaret, acusado de traición por proclamarse el mismo rey de los judíos. Y otro es Barnabás, acusado de sedición y de asesinato de un soldado romano. ¿A cuál de estos dos hombres queréis que os suelte? ¿Al asesino Barnabás o a Jesús de Nazaret llamado Mesías? ¡No es el Mesías! ¡No es el Mesías! ¡No es el Mesías! ¡No es el Mesías! ¡Es un blasfemo! ¡No es el Mesías! ¡Es un blasfemo! ¡Un impostor! ¡Libera a Barrabás! Os pregunto de nuevo, ¿a cuál de estos dos hombres queréis que os suelte? ¡Calma, calma! ¿Y qué hago entonces con Jesús, el llamado Mesías?
Qué mal ha hecho este hombre. No he encontrado nada en él que merezca su muerte. No me hago responsable de esta muerte. Allá vosotros. Está bien, soltaré a Barrabás. Los entregaré a Jesús después de azotarlo para que sea crucificado. ¡Azotadlo! Mirad mi siervo, desfigurado, no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a los sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo veíamos herido de Dios y humillado, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Verá su descendencia. Prolongará su sangre. Yo no vi entrar a Jerusalén como rey. Míralo ahora, ahí está el rey. ¡El rey de los judíos! Tenemos que vestirlo como un rey. ¡Contra poder! Sí, 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 tiene razón. Sí. Eso es. ¡Vuélvete para ponerte el manto real! Eso es. Mira, si es un rey necesita una corona. ¡Sí! Sí, sí. Sí. ¡Salve, rey! ¡Altísima y poderosísima majestad! Aquí traigo la corona real, una corona de oro puro. ¡Magnífica corona! ¡Solemne coronación! ¡Necesita un cetro! Sí. ¡Majestad! ¡Que bien le sienta! ¡Nadie tuvo una corona igual! ¡Maravilloso! ¡Ahora sí! ¡Que es un verdadero rey! Sí. ¡Salve, rey de los judíos! ¡Se acabó la fiesta! ¡Cárguenlo en la cruz! ¡Camina!
se pudieron hablar por sentimiento y dolor. Cristo a su madre encontró. ¡Camina! En el camino que Jesús recorre hasta el Calvario se encuentra con una mujer que la tradición popular llamó la Verónica, que con su paño limpia el rostro del Señor, dejando en él la prueba de que realmente él era el Hijo de Dios. ¡Mirad! ¡Realmente él es el Hijo de Dios! Las damas de Jerusalén formaban una especie de cofradía benéfica. Se dedicaban a distintas formas de beneficencia. Además de dar limosna, tenían entre otras la obligación de rezar por la conversión de los condenados a muerte y la de llevarles vino mezclado con incienso para atenuar sus dolores. Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque vendrán días en que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces se podrá decir a las montañas: caed sobre nosotras, y a las colinas: sepultadnos. Porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Tengo los huesos descoyuntados, mi corazón como cera se me derrite en mis entrañas, mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar, me aprietas contra el polvo de la muerte, me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, puerta mía. Ven corriendo a ayudarme. Líbrame a mí de la espada y a mi única vida de la garra del mastín. Sálvame de las fauces del león. A este pobre de los cuernos del búfalo.
escuchar. Está pidiendo por nosotros. Él no ha hecho nada. No merece este castigo. Yo he pecado y mi condena es justa. Solo te pido, Señor, que te acuerdes de mí cuando entre en tu reino. Tú, que destruías el templo y lo reedificabas en 3 días. Baja de la cruz salvándote a ti mismo. En verdad, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es su madre. ¿Y tú quién eres? Se lo suplico, soy de la familia. ¿Es cierto eso? Sí, ella es de la familia. Padre, tus manos comiendo mi espíritu. Nadie te ama como yo, pues
mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Pues nadie te ama como yo. Si hay dolor como el mío, el hijo más bueno, el único bueno de verdad, destrozado, habiendo soportado toda la maldad del mundo. Inocente, cargado con todo el dolor y sufrimiento de los hombres. Y yo, ¿qué podía hacer si esta era su voluntad? La voluntad del Padre. Que sufriera más allá del límite para pagar por todos
de aliento. Y en el abismo, en la oscuridad más absoluta, aún mantenemos nuestra confianza en el Padre. Padre Santo, aquí tienes el cuerpo roto de tu hijo. Aquí tienes mi corazón partido de madre. Hágase como siempre tu voluntad. Él sabe, y yo sé que esta no es tu última palabra. Espero que intervenga, Señor, y que vuelva el bien sobre el mal, el amor sobre el odio y la vida antes que la muerte. Déjame ahora sostener con mi amor y mi dolor el cuerpo roto de tu hijo y mi hijo, mientras espero que rompas tu silencio. Hijo. Hijo. Hijo mío. Thank you.
De esta manera concluye la representación de La Pasión de Adeje, edición 2024. A partir de este instante ya lo que nos ocupa es la procesión que traslada la imagen de Cristo hasta el interior de la iglesia de Santa Úrsula, justo la que está al ladito. Mientras nos recreamos con esta estampa que pone punto y final a esta nueva edición de este recordatorio de la semana más importante de los católicos en todo el mundo y especialmente en este lugar, en este municipio de Adeje, que contempla dentro de sus bienes y riquezas patrimoniales la propia iglesia, como les comentaba, de Santa Úrsula, por cierto, declarada bien de interés cultural en la categoría de monumento. Bueno, pues ahí está la imagen de la iglesia y los cientos de personas que rompen un aplauso para, entiendo que hacerlo extensivo a todos los que han hecho posible esta representación, a un alcalde que se ha sumado a este fin de representación, que ha ocupado el puesto de la representación de Jesucristo en esta obra, una gran obra teatral, hemos podido comprobar, dirigida por Laura Marrero, con el guión de la propia Laura Marrero y Eduardo Rodríguez, el guión adaptado, evidentemente, porque la historia es la que es, la que se cuenta, y en el que no ha faltado detalle, han habido algunas incorporaciones nuevas, algunos momentos que se han extendido, que se han incorporado, algunas conversaciones, algunas piezas musicales, pero en su esencia se mantiene tal cual, bueno, tal cual no. En el año 1995 empezó con una pequeña representación en el interior de la iglesia de Santa Úrsula y ya con el tiempo hasta 2019, con sus 24 representaciones en aquel momento, se fue incrementando la participación popular y en consecuencia pues todo lo que rodea esta puesta en escena que una vez más hemos podido contemplar a través de la señal de distintos medios de comunicación entre los que está evidentemente Televisión Canaria. La imagen ya del Cristo que va al interior de la iglesia, cargada por parte del elenco que ha participado en esta representación, muchos de ellos de los que se tenían los papeles de los, el papel de apóstoles, y que completarían con esta la 27ª edición de esta representación, obviando el 2020 y 2021, en el que no hubo, por razones de la pandemia, del COVID-19, en el 2022 se retomó y ya en el 23 y este, el 24, se completan 27 ocasiones en las que se ha representado, si no con tanta parafernalia y con tanta puesta en escena como la que acabamos de ver, que es la que se viene repitiendo en los últimos 18 años aproximadamente, 18, 20 años, han ido de poco a más y así se ha involucrado un elenco de más de 300 personas entre actores y actrices amateur, entre los que también hay algunos profesionales, actores profesionales, como por ejemplo es el caso de Judas, de Balta Isla, que representa a Judas, quiero decir, Balta Isla, un actor profesional, algunos otros que también hemos podido ver cómo han llevado a buen término lo que tenían previsto según el guión, que inicialmente, por cierto, fue una adaptación que hizo el propio alcalde allá en el año 1995 del texto bíblico, evidentemente, y ya con el tiempo pues se ha ido agrandando, se ha ido prolongando en el tiempo, se ha incorporado música, se ha incorporado cantantes, canciones, todo inédito, y que hoy vuelve a ser un éxito para el pueblo de Adeje, para este municipio de Adeje y concretamente para este Adeje Centro, vamos a decir, en el que también se incorporan los barrios, parte de ellos participando en este auténtico, una auténtica puesta en escena en la que se rememora la pasión y muerte de Jesucristo en un día como el de hoy, por cierto, 29 de marzo de 2024, Viernes Santo. Un viernes en el que también tendremos oportunidad en Televisión Canaria de continuar con ustedes a través de la señal de una procesión probablemente la más importante de Canarias por la cantidad de pasos que se incorporan, por la historia y porque se desarrolla en una ciudad única, que es la ciudad de San Cristóbal de la Laguna,
sesión magna que tendrá lugar a partir de las 5 de la tarde, y estaremos precisamente ahí también nosotros para compartirla con todos ustedes poquitos minutos antes de las 5, y que nos llevará en torno a las 2 horas también, como esta transmisión de ahora de por la mañana, esta pasión de ADG, y que empatará con la interparroquial, la procesión interparroquial, una de muchísimo peso también y prestancia, en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria. Eso será esta tarde, a partir, como digo, de las 5 de la tarde, procesión magna a la laguna, a eso de las 7 aproximadamente, la interparroquial en Las Palmas de Gran Canaria. Y todo ello después de que concluyamos en el día de hoy con esta pasión en la que podemos ver que la figura central, evidentemente, no puede ser de otra manera, es la figura del Cristo ya yacente, un Cristo que acabamos de ver, del que se ha contado su historia, sus últimos momentos de vida, sus últimos días de vida, contados a través de esta pasión y muerte de Cristo en este auténtico Vía Crucis que hemos querido compartir una vez más con el sonido de la banda de fondo. Vemos cómo se va dirigiendo poco a poco hasta el interior. En unos minutos llegará al interior de la iglesia de Santa Úrsula, la parroquia de Santa Úrsula, aquí en Adeje. Y ya por esta zona, por esos lugares, debe estar nuestra compañera Naomi Vera, a la que vamos a saludar de inmediato ahora, así que es posible. Adelante, Naomi, buenos días. Muy buenas, Alexis. Como no, por supuesto, saludar a todas las personas que nos están viendo desde casa, pero no queríamos despedirnos, como no, sin antes felicitar pues a todo el elenco, por supuesto, artístico. Ya me encuentro con el concejal de Cultura, con Adolfo Alonso, una representación de la pasión de ADG más, que ha sido todo un éxito. Pues sí, la verdad que ha sido un éxito porque hemos trabajado duro para que así fuese, y la verdad que las expectativas se han cumplido en todos los sentidos. El tiempo ha respetado, ha habido un poquito de viento, pero bueno, la verdad que ha sido un buen día en ese sentido. La climatología nos preocupaba, pero luego a todos los demás efectos, las representaciones, bueno, el personaje de Jesucristo que por primera vez lo hacía, lo ha abordado, y el equipo ha funcionado muy bien. Y dar las gracias no solamente al área de cultura, que quizás seamos los más relevantes en este tema, sino a todo el personal del ayuntamiento que ha trabajado de manera ardua para que esto sea un éxito, ¿no? Somos muchos los que trabajamos de manera transversal y coordinada, y por supuesto también esta gente, si no es por la figura de nuestra coordinadora, de la persona que, la directora de la pasión y coordinadora del área de cultura, Laura Marrero, tampoco puede hacer, y eso hay que hacer valer pues esa sabiduría que ella tiene, y le atesora una amplia experiencia que ha quedado demostrada, ¿no? Por supuesto que sí, Adolfo, muchísimas gracias. Me gustaría precisamente rápidamente pues felicitar también a Laura Marrero, directora artística de esta representación de La Pasión. Qué implicación por parte de todos los vecinos y vecinas un año más. Muy buenas, ¿qué tal? Pues la verdad que muy contentos, ha salido genial, creo que se ha respirado un clima muy bonito, de respeto. La verdad que estoy impresionada por el público, la verdad que bien todo, y bueno, estamos muy contentos, ya pensando en cosas para el año que viene. Por supuesto que sí, este año hemos tenido también algunas novedades, pero sin duda lo que destaca es la implicación por parte de todos los vecinos y vecinas, porque hemos visto 2 horas de representación, pero hay mucho trabajo detrás. Sí, muchísimo trabajo, y la verdad que todo esto es gracias al equipo. Yo siempre lo digo, o sea, esto lleva un gran equipo, un gran esfuerzo, y luego lo que comentábamos desde el principio el concejal y yo, cuando nos hemos reunido desde primera vez con ellos, esto es una representación de todos, desde el más chiquitito hasta el personaje que hace de Jesús. Evidentemente todos vamos a por ello, y yo creo que esa es la clave de que salga bien las cosas. Por supuesto que sí, Laura, muchísimas gracias por atendernos y felicidades, por supuesto, gracias por el resultado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ya has visto, Alexi, la emoción sobre todo, pero sobre todo ese buen sabor de boca. Muy contentos todos los vecinos y vecinas de ADG por esta representación de La Pasión. Muchísimas gracias, Naomi Vera, por nuestra parte. Nada más que añadir, salvo nuestro agradecimiento a todos los que han seguido este encuentro una vez más desde ADG. Por nuestra parte, insisto, nada más que añadir, salvo desearles, por supuesto, un feliz día y recordarles que a eso de las 5 menos 10 de la tarde seguimos con la procesión magna de La Laguna desde San Cristóbal de La Laguna. Hasta entonces, sean ustedes felices. Buenas tardes. Sé amado. Padre, no me asusta morir.
no tengo el valor. Ya no, no tengo el valor para seguir. Juan, deja tus redes. También me ha dicho que sabes hacer milagros. Cristo a su madre. Caed sobre nosotras. Hijo.